El día de la Candelera en Barbastro es una fiesta muy importante porque es la conmemoración de cuando la reina Germana dio el privilegio a esta ciudad para poder hacer la feria. Creo que es de las ferias más antiguas de Aragón. Ya se comenzó en el centro de Barbastro a hacer esta feria y en aquellos años, evidentemente, pues era con burros, con animales, con cosas muy, muy de los aperos de la zona. Porque esta zona del Somontano es muy, muy rústica, muy labradora. Y el día que instituyeron la feria era el 2 de febrero, coincide con el día de la Candelera y es el día de la luz. El día que las mamás, antiguamente, pues llevaban los niños a la iglesia y para que a los niños les fuera todo bien. Y se repartía una vela. Es el símbolo de la luz. La luz es necesaria para todo el mundo. La luz es la vida. Si no tuviéramos la luz, ¿qué sería de nosotros? Y ya se reunían todas las gentes de la comarca y cada vez esto ha ido a más. Entonces, es una feria que se celebra con muchísima ilusión para Barbastro. Es un día muy grande, porque es un día muy especial. Las máscaras, pues es eso, la representación de que ya venía el carnaval, bajaba toda la gente de la comarca que compraban las máscaras y mi padre no venía a mi casa nunca sin una máscara para nosotros. Pertenezco al grupo Tradiciones que lo creó Elita Davías, pues hace 32 o 33 años y este año debe ser el año 30 que el grupo Tradiciones salimos con nuestros atuendos bien puestos y ya nos pusimos a repartir las caretas y a ir a bendecir a la iglesia las candelas o las velas. Y ya desde entonces estamos en un sitio donde nos ubica el ayuntamiento que decide ponernos, en un sitio que le parece que es bueno, está bien, y aquí nos dedicamos a repartir caretas y velas pues hasta que se terminan, toda la mañana. Nosotros estamos muy orgullosos de poder venir y que la gente no vengáis de fuera, todo el mundo, y que se pueda disfrutar este día que es muy especial en este pueblo. Para mí es mucho porque ha sido una tradición muy grande en Barbastro, entonces pues espero la Candelera siempre con mucha ilusión y he intentado hacérselo a mis nietos para que no se pierda, nada más. La candela, pues para paz, para tener tranquilidad y te ayuda mucho a pensar. Las caretas son para mis nietos, que se lo pasan en grande, además ahora participan porque la pintan y entonces lo pasan muy bien. Y luego la guardan para carnaval, que es la tradición. Vengo todos los años. Me gusta venir, pero simplemente doy una vuelta y compro alguna cosa y ya está. Pero como es tradición, pues recojo la candela y recojo la careta. Sin más. Hemos venido cuatro amigas y, bueno, a pasar el día. Nos encanta la feria, procuramos venir todos los años y, bueno, nos gusta todo, desde los puestos de ropa, de comida, de lo que sea. Nos gusta mucho. Y ahora estamos esperando las velas y las caretas como algo típico y que nos, en resumen, nos gusta todo.